Bienvenidos al programa Latinos al Día. Soy Adriana Frederick sutton reportera de Univisión 67 y presentadora de Latinos al Día. Comenzamos el programa hablando sobre la campaña Juntos Podemos, cuya fundadora es Erandi García, la cual pretende concientizar a los residentes de la costa central con el fin de crear comunidades de paz. Bienvenida, Erandi. Gracias, Adriana. Gracias a toda la televidencia. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y por dejarme platicar sobre, sobre esta importancia de Juntos. Juntos Podemos. Bueno, sabemos que en la Costa Central hay muchas campañas. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo, el mensaje de Juntos Podemos? Mira, el, el objetivo principal de Juntos Podemos es de que a través de todos los medios de comunicación de habla hispana de la región, transmitamos mensajes positivos y que informemos a la comunidad sobre todos los programas que ya existen de prevención e intervención para poder uh, orientar un poquito mejor a nuestra gente sobre los recursos disponibles y que no tengan excusas para decir yo no sabía, yo no sabía cómo poder prevenir, yo no sabía cómo educar a mis hijos, yo no sabía que existía eso, yo no sabía que había ayuda, o sea, para que se acaben ahora sí las excusas de que no están poniendo su parte para para prevenir el crimen. Eh, ¿A raíz de qué surge sur esta campaña? Bueno, como muchos saben, esta campaña surge tras la muerte de mi papá, tras el homicidio de mi papá, que fue el año pasado, el 23 de, de, de octubre del 2011. Entonces, eh, trato de canalizar toda, todos los sentimientos encontrados, todo, todas esos malos pensamientos en algo positivo que pueda ayudarle a, a nuestra comunidad. Entonces, el objetivo final es generar información donde se diga todos los mecanismos de prevención para las familias. ¿Qué mecanismos de prevención estamos hablando? ¿Qué estrategias de prevención? Estamos hablando desde comenzar con una educación desde, desde pequeños en casa, desde tener disciplina, las diferentes eh, disciplinas que, que pueden implementar en su casa y, y bueno, sobre todo el, el, la comunicación, el amor, el cómo estar al pendiente de sus hijos en la, en la escuela, en su educación para que no se vayan por el camino equivocado y no sea demasiado tarde ya cuando estén más grandecitos y que bueno que caigan en, en las manos de las pandillas o la drogadicción. Muchas de las excusas de los de nuestra comunidad trabajadora agrícola es que trabajan de sol a sol y que de pronto descuidan un poco a sus hijos. Eh, ¿Qué mensajes sería para para esas familias trabajadoras que de pronto no tienen o proveen a sus hijos o cuidan de sus hijos. claro, yo creo que el mensaje sería que no es cantidad, sino calidad. y, y bueno, eh, muchos ponen esa excusa de que no tienen el, el tiempo o que están cansados. y yo creo que, que es simplemente una excusa, no, porque muchas veces están cansados para, para ver televisión o para ver su partido de fútbol o las novelas, pero por qué mejor no utilizar ese tiempo para, para platicar con sus hijos o integrarlos a a, a la rutina diaria para tener una mejor vida. Todo relación. comienza en la casa, con el amor que se le da a los hijos. Y sacar ese tiempo, los cinco minutos, para corregir su tarea, para compartir. Todos trabajamos en este país, pero sacar ese tiempo y espacio para darle amor. Así es, y bueno, lo, los expertos nos están orientando, ¿no? expertos uh -huh. en este tema, porque bueno, nosotros somos comunicólogos y nosotros solamente estamos llevando el mensaje a sus casas, ya sea por la radio, por, por la televisión o, o por la prensa escrita. pero... Eh, o sea, estamos siendo orientados, como te lo dije, por expertos en la temática, con, con expertos que están teniendo ese contacto directo con, con personas que ya están en esos problemas, con familias que tienen esos problemas y que de alguna manera los están ayudando. ¿no? Entonces, uh -huh. no somos nosotros los comunicólogos, simplemente somos nosotros. El mecanismo para, que, para dar esa información. ¿Con qué agencias ustedes están aliando para brindar esa clase de, de herramientas? Ahora sí que estamos invitando a todas las agencias que tienen algún programa de prevención, e intervención. Uh -huh. Hasta ahorita hemos trabajado con Fortaleciendo familias hemos trabajado con Silver Star que ellos están ahí al pie de la letra nos están informando nos están orientando y, y bueno yo creo que es un es un equipo no que eh, vamos conociendo de otra agencia y los invitamos para que den a conocer sus servicios a la comunidad entonces la clave aquí es prevención prevención yo creo que no quiero decir que ya no se puede hacer nada a estas alturas porque sí se puede hacer con con, con los jovencitos que ya están en, en los malos pasos hay programas de intervención pero yo creo que si comenzamos a, a informar y educar a la gente que apenas está siendo padre uh, vamos a lograr muchas cosas a un futuro próximo entonces nos estamos concentrando intervención temprana en, en, uh -huh. en intervención temprana pero igual a, a los que ya tienen un problema todavía es tiempo de de estar ahí para, para ellos. ¿no? Inicialmente esta campaña está enfoque en Salinas, pero la idea es que esté en toda la costa central. Eh, ¿Cuál es la, el, la meta pues, de Juntos Podemos? Claro, bueno, el enfoque principal es Salinas porque todos sabemos que hay un problema muy grande de, de violencia en Salinas, pero se está abarcando está otras áreas de la región. ¿no? Eh, Watsomeo también está teniendo recientemente un problema de, de violencia, entonces antes de llegar al, al nivel de Salinas, Creo que es, es muy, buen, muy buen momento de que Juntos Podemos entrar en toda la costa central para, para ayudarlos y orientarlos y que no sea demasiado grande el problema y a grado que ya no podamos controlarlo. Entonces, ¿qué mejor ahorita? ¿Por qué medios de comunicación en español solamente por ahora? Por ahora estamos con Univisión, estamos con eh, La Preciosa, Radio Láser... Eh, próximamente el California también nos está apoyando, a pesar de que no es un medio en español. Eh, sí, muchos de, nos, de nuestra gente que es bilingüe lee el periódico El Sol. Eh, próximamente otros medios se estarán incorporando. Eh, Wolf House Radio también está con nosotros. Pero primero, el primero. El primer episodio es exactamente los medios de comunicación en español porque la idea es llegar a la comunidad hispana claro. que usualmente no sabe los mecanismos, las estrategias, los programas de prevención, es llegarle a esa comunidad primero. Claro, yo creo que el problema radica de que no se ha dado bien la difusión de todos los programas, porque los programas tienen años de existir, muchos uh -huh. de ellos tienen 10, 15 años de existir, pero sin embargo la gente no sabe bien de, de esos programas, no conoce toda la información, entonces esa es la idea y ese es el compromiso que tenemos ahora con esta campaña a todos los medios, de dar a conocer bien esa información, porque para que ya no tengan excusa y digan, es que... Yo no sabía. No. Hay un papel importante que juegan las autoridades. Hay mucha um, desconfianza de nuestra comunidad por parte de las autoridades. Claro. ¿Hay algún otro objetivo de pronto de lograr mejor comunicación, de lograr alianzas entre las autoridades y los residentes? Definitivamente juntos podemos es ese puente entre comunidad y autoridades porque eh, no es ningún secreto, muchos de, de, de nosotros o mucha de, de la gente de nuestra gente no tiene confianza, no tiene ese respeto por las autoridades, ya no confía en ellos. Y más aún con que están ligadas con la base de datos de inmigración y las deportaciones. Exactamente, entonces ah, hay muchas cosas involucradas aquí, el miedo a las represalias, el, el saber si, el, el temor a, a ser deportados. Entonces estamos trabajando en nosotros poder ser como lo dije ese puente entre comunidad y autoridades porque yo creo que aquí no lo puede resolver toda la policía y uh -huh. no lo puede resolver toda la comunidad es un conjunto somos somos una comunidad y en la comunidad entra también la parte de las autoridades entonces si todos trabajamos en conjunto uh -huh. juntos lo vamos a poder hacer juntos podemos y uno de los grandes ejemplos es que cuando ocurre un crimen eh, no hay testigos no se logra de pronto que la comunidad hable. ¿Cuál es la importancia de que las personas hablen y que tengan es que sean ese ojo oculto que puede dar información? Claro, mira, por el caso de mi papá, yo creo que de ahí empieza todo, ¿no? En el caso de mi papá no puedo dar muchos muchos detalles de realmente de la investigación porque si no la afectaría, pero lo que sí puedo decir es de que no hay muchos testigos o los testigos que hay no quieren dar información. Entonces, eso pone en una situación bien difícil, a, a las autoridades, para, para realmente llegar al fondo y poder encontrar... Porque y tener alguien, a alguien tuvo que haber mirado algo. Claro, claro. Sí. Alguien llamó al 911 y ese alguien la, a lo mejor tiene información que no le está dando la policía y, y esa información, por muy mínima que sea, puede ayudarlos a tener una mejor pista, puede ayudar, orientarlos hacia qué, qué dirección dirigirse y... y seguir con su investigación, pero si la gente no está hablando, si la gente no está contribuyendo, entonces pues uh -huh. ellos trabajan con lo poco que tienen y con lo poco que, que los recursos que, que tienen exactamente lo que las pistas que tienen en el momento de la escena, pero es más mucho más fácil si si alguien uh -huh. dice lo que ve o lo que escuchó, aunque sea un chisme como lo dicen, aunque sea simplemente Rumor, rumores, rumores, uh -huh. entonces hay que hablar, y que hablar es muy importante. Entonces, eh, la campaña también como objetivo tiene eh, el que la gente se anime a decir lo que vea. Uh -huh. el, el crear esa conciencia en cada persona de decir: Híjole, yo vi, yo escuché, yo fui. Testigo. Y ese datico puede ayudar a formar un rompecabezas y a dar con el responsable. Claro, claro. Uh -huh. y no nada más en el caso de mi papá, sino de todos los casos que están inconclusos, no nada más en Salinas, sino en, en toda la región. ¿no? Uh -huh. Sabemos que la campaña tiene eh, etapa de prevención, uh -huh. eh, crear confianza con las autoridades. Vamos a ver con las víctimas. ¿Cuál es la, la aproximación con las víctimas? Personas como tú que han sido víctimas de violencia. Claro, bueno, me gustaría que, que se integraran a la campaña porque... Es importante que los que no han pasado por esta experiencia sientan nuestro dolor y se puedan poner en, en nuestros zapatos para poder ayudar, porque creo que hay una apatía horrible en, en nuestra comunidad, una apatía de... Ese es el problema, nos estamos acostumbrando a la violencia, nos estamos acostumbrando. nos estamos haciendo inmunes, entonces, así como que, ah, uno más, entonces, uno más, ese próximo, esa próxima persona, esa próxima víctima, puede ser tu familiar, entonces yo creo que no hay que esperarnos a que nos pase eh, para querer hacer algo. Entonces yo estoy utilizando las herramientas que tengo a mi alcance, que son los medios de comunicación, que tengo buena relación con todos los medios de comunicación, con mis colegas, para hacer algo, porque desafortunadamente uno, antes de que te pase uno piensa que nunca te va a pasar a ti. Y, y, y lo ves tan lejano, siempre escuchas que el vecino o, o el conocido de un conocido, pero ya cuando te llega a ti... Como que es que como que sientes que te avientan un es el balde. llamado tuyo, ese es el llamado tuyo. Claro, Tú tienes que hacer algo. Claro, yo tengo que uh -huh. hacer algo, no no bueno, pues mi papá ya, ya falleció. No esto no lo va a traer en vida. Uh -huh. Pero si puedo prevenir a que alguien más pase por todo el dolor que estamos pasando mi familia y yo, por eso lo estoy haciendo. Entonces, eh, ¿tienen ustedes tienen una página en Facebook, están en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo pueden encontrarlos en Facebook? Claro, para todos aquellos que están eh, familiarizados con las redes sociales, estamos en Facebook como Juntos Podemos y allí estamos proveyendo información, les estamos eh, brindando eh, eh, breves informativos de lo que uh -huh. estamos haciendo, estamos creando un folder con todos los servicios disponibles en el área, eh, próximos talleres para que puedan acudir. Y, y también para que se expresen, para que digan qué, qué es lo que sienten, cómo podemos ayudarlos, porque a fin de cuentas yo, yo me estoy dejando guiar por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy pasando, pero me gustaría escuchar lo uh -huh. que la gente tiene que decir y qué es lo que les gustaría saber. ¿no? Tú mencionabas entonces que la parte de las víctimas que pueden comunicarse con ustedes y están haciendo reuniones con las víctimas también aparte, se están reuniendo para que se expresen, eh, ¿qué están haciendo con otras personas que también han perdido a un ser querido por la violencia? Por el momento no estamos directamente trabajando con ellos, eh, pero sí hay programas que trabajan con víctimas, por ejemplo, el programa de uh, Time for Grieving de Debbie Aguilar, bueno, entonces la idea es de enlazarnos con ella, porque ella ya tiene algo existente, entonces no uh -huh. es no nuestra idea no es duplicar servicios, sino más bien trabajar con los programas ya existentes, invitar a una red. A parte. Uh -huh. Exactamente una red. Ok, entonces eh, ustedes pretenden aliarse con otras agencias de prevención, quienes están viendo este programa de pronto digan, ay, ah, juntos podemos, yo quiero que mi compañía que es de prevención, que mi agencia haga parte de eso. Entonces la idea es formar una coalición de... Eh, ¿Agencias de prevención de claro crimen? Claro que sí, claro que sí, esa es la idea. Incluso algunas agencias ya se han dado cuenta por las redes sociales de, de, de este de esta campaña, y nos han dicho, ¿sabes qué? Me interesa participar, ¿cómo puedo participar? Entonces, se ponen en contacto con, con nosotros y, y hacemos el espacio para, para dar a conocer su servicio en los diferentes medios. OK, ustedes tienen reuniones periódicas, ¿verdad? En esas reuniones, eh, ¿qué se está logrando? Claro que sí, cada dos veces por mes nos estamos reuniendo y básicamente es el comité de, de Juntos Podemos el que se reúne, está compuesto por, por los medios de comunicación primordialmente, pero también están otras agencias con el mismo fin, una de ellas CASP, por la organización CASP, también el Centro Nacional Steinbeck se, eh, es parte de esto, eh, la policía, la ciudad, entonces es para intercambiar ideas y para no alejarnos de nuestro cometido, de nuestro objetivo. El decir bueno eh, esto estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, es son reuniones para lluvias de estrella, lluvias de, de ideas, de ideas y, y bueno que que nos digan que más que nada los expertos que nos digan si estamos Llevando el mensaje correcto a la comunidad. ¿Por qué crees que tú esta campaña juntos podemos puede ser diferente a otras que la gente dice okay otra campaña, pero porque esta campaña es de verdad va al punto de crear ese objetivo de prevención y comunidades de paz? Es diferente por el simple sencillo de hecho de que es la primera vez que los medios de comunicación se unen. Nunca había pasado eso. Entonces eso lo hace diferente. Otra cosa es de que nosotros no tenemos que abordar a nadie, a ningún medio, porque somos el medio involucrado, uh -huh. para difundir la información. Normalmente otras, otras campañas, otras organizaciones tienen que andar tras de, tras de los medios para que les den un espacio, un huequito para uh -huh. poder inf eh, informar a la comunidad. Y aquí lo diferente es de que nosotros pues tenemos el espacio, es como nos están apoyando cada medio, tenemos el espacio aire, que es muy valioso, es muy costoso hoy en día, tanto en televisión, radio como prensa. Entonces, eh, me están abriendo las puertas para difundir toda esa información. Y la idea es concientizar de que aparte que hay crimen, la nota roja, como decimos, que hay programas, hay noticias optimistas y que los padres deben saber. Exactamente. Y bueno, otra cosa importante es de que estamos trabajando en mensajes de servicio público, mejor conocido como PSAs, para um, transmitir un mensaje positivo. Entonces, lo van a estar escuchando en la radio y lo van a estar viendo en la televisión, esos mensajes que, que normalmente organizaciones como no tienen idea de, de, de uh -huh. cómo elaborar todo esto, pues nosotros que sigue? Sí, que es nuestro trabajo lo estamos a, haciendo. Entonces, estamos haciendo cápsulas informativas y precisamente también esos servicios eh, para el público. Llevando un mensaje positivo. Grandi, agradezco mucho tu participación aquí en Latinos al Día. Te seguiremos teniendo eventualmente con, con avances que nos tengan cerca de la claro campaña, sí. porque nuestra comunidad necesita saber qué se está haciendo y que la comunidad está unida en torno a fines optimistas. Muchas gracias, Adriana, por la invitación y bueno, invito a, a todos los televidentes a que no nada más escuchen y no nada más lean y vean lo que se está difundiendo pero que pongan en práctica todo lo que estamos difundiendo para que a final de cuentas se cumpla ese, ese objetivo gracias erandi que tengas un muy buen día y mucha suerte con tu campaña muchas gracias a ti Adriana ya regresamos aquí en la emoción En la segunda parte del programa hablaremos sobre el programa de tratamiento de alcohol y drogas de la Agencia Llanos de Santa Cruz, diseñado para mujeres embarazadas e hijos. Por eso hemos invitado a Marta Bracamontes, quien es cliente y ahora es promotora de Llanos, ¿verdad? Bienvenida. Gracias. También hemos invitado a Victoria Planfield, quien es consejera de Llanos, y nos va a hablar sobre, acerca de todos los programas de Llanos, ¿verdad? Bienvenidas y gracias por estar aquí en Latinos al Día. Gracias. ¿Cómo dices? Vicky Planfield, claro que sí, un nombre muy lindo. Vicky Planfield, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en materia. Cuéntanos, eh, Marta, acerca del programa para mujeres embarazadas e hijos. ¿De qué se trata este programa y es nuevo? Este programa se trata que tratamos de ayudarle a las mujeres que tengan um, problemas de alcohol y drogas y antes de que puedan este, um, llegar como el CPS a quitarles los niños o tengan problemas legales y queremos prevenir todo eso. So, el programa es un programa de 30 a 90 días residencial. Quiere decir que se quedan en la casa y depende del tratamiento. ¿Cómo si ellas... tienen que quedarse en sus casas? No, no, no. En la casa ah, del En la programa. casa de ustedes. O sea, Ajá, o sea en ustedes les dan vivienda, les dan comida, sí. les dan todo. Sí, todo les dan. Programa residencial. Sí. Uh -huh. Y hasta tenemos cuidado de niños mientras que ellas hacen sus grupos para que se puedan concentrar en sus materias y en su cooperación y superación que tienen ellas. So. Tú fuiste cliente de este programa, ¿a ti cómo te ayudaron? Sí, yo fui cliente y fui cliente uh, dos veces y la primera vez, este, sí me ayudaron, pero fui yo la que no no puso de mi parte puedo decir y más nada también porque yo fui este mandada al programa uh -huh. la segunda vez que es esta vez este si quieres compartir un poquito acerca de tu experiencia tú sufrías de alcoholismo de drogadicción contarle un poquito para que la gente se dé cuenta de que si sí es posible de que si uno tiene un problema salir adelante oh, claro que sí este um, yo tengo un pasado de casi 11 años usando um, no alcohol pero usando drogas este la droga que yo usaba era heroína y metanfetaminas. Uh -huh. Y estuve um, batallando, batallando con eso. Un tiempo me quedaba sobria, limpia, y otro tiempo recaía otra vez. Este, ¿Y cómo afectó tu vida? ¿Tenías hijos? ¿Qué tuviste que hacer? Sí, me afectó muchísimo. Um, tengo, tengo cinco hijos uh -huh. y nomás tengo una conmigo. Uh -huh. Este. Um, tengo que son tres con su papá, uh -huh. un adoptado y la mía que tengo ahorita. Y tú comenzaste con este programa diciendo, yo tengo que hacer algo por mi vida. Exactamente, exactamente. Yo, porque yo estaba embarazada y dije, ¿Otra, otro adopta adoptado, no. You know, like, me puse en mi cabeza, yo, yo sola puedo, you know, puedo salir adelante, no estaba con el papá de mi hija. Y yo sé lo que yo voy a tener que hacer. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese programa para poder eh, pues estar limpia? Um, en el programa estuve 90 días. 90 días. 90 y ahora días. ayudas a las mujeres en ese mismo programa, ¿verdad? Sí, sí ay, las ayudo como mentora. Uh -huh. a, este, um, y salgo a, también a dar pláticas. Y pues una prueba de que sí se puede. Gracias claro a Dios sí. ya tengo como 18 meses limpia. Pues bien, felicitaciones. Gracias. Vicky, ¿por qué piensas tú que ese programa es tan importante para las mujeres? Es importante porque tenemos demasiadas mujeres usando drogas en la comunidad y, y tenemos um, la oportunidad de servirles y que vengan para mantener a sus niños, porque muchas veces el se los quita antes de llegar al tratamiento uh -huh. y por eso pensamos que es un programa muy importante en esta comunidad. Uh -huh. Como Marta es un ejemplo de... ¿Cómo este, este, este programa funciona y cómo uh -huh. las mujeres pueden avanzar. ¿Qué otros en programas su vida? tiene Llanos de Santa Cruz? Que no solamente tienen ese, pero tienen otros programas. Cuéntame acerca sí, de eso. Sí, tenemos, Llanes uh, tiene muchos programas, la Clínica de Metodón, que es donde servimos personas que tienen uh, problemas con heroína y personas que usan otras sustancias como pastillas. Hay mucha pastilla de metodón en esta comunidad. ¿Cuál de, es el efecto del metodón? Bueno, el método les ayuda en la recuperación de heroína, si es... Es uh, la medicina de la heroína. Es, es la aquí. medicina que se les da para que ellos puedan tener um, una vida normal, trabajar, ir a la escuela y también ellos uh, pueden funcionar normalmente. Uh -huh. Pero cuando la medicina está en la calle, que los doctores dan mucha prescripción, prescripción. que es uh, sin control. Y, eh, empiezan a abusar la medicina y después tienen que venir a tratamiento de método, pero uh -huh. por supuesto supervisada. ¿Y es para jovencitos, para cualquier persona, para mujeres, hombres? Para cu cualquier persona que tiene la adicción, mujer, hombre, uh -huh. uh, adultos, quiero decir, uh -huh. y también para, para personas... Jóvenes que jóvenes. son mayores de 18 años. ¿Qué otro programa tienen? Es como etapa como de desintoxicación, ¿verdad? ¿Qué otros programas tiene Janes? Uh, Janes tiene otros programas uh, como programa de DUI. Uh -huh. eh, sirven también a la comunidad hispana. ¿Y de qué se trata y, ese programa? Eh, Janes tiene programa de consejería intensiva para personas que están en, con problemas de adicción uh, de diferentes drogas, no solamente de alcohol. Y les ayudan a volver a recuperar su licencia después de traer un DUI. Uh, para DUI sí, claro, tienen que terminar los programas que son mandados por el estado. Uh -huh. eh, primera ofensa, segunda, depende, lo que le llamamos ofensa múltiple. Uh -huh. Y después que ellos terminan esos programas pueden recuperar su licencia. ¿Y son programas gratis o tienen algún costo? Uh, tienen un costo uh -huh. y, y y ellos pueden llamar a, al programa para para encontrar los ¿Cuál precios? es el número telefónico de la línea general? Y ese programa, el número de... Bueno, voy a dar el número en general, que uh -huh. es el 462-1060. Estamos mostrando es, en nuestras cámaras, es 831-462-1060. 1060. En ese ¿sí número dónde? pueden comunicarse con la línea general y los... Y, y ellos... Incluyen a, a la agencia que sea correspondiente, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto. Vamos a retomar un poquito acerca del programa que tú decías. ¿Cuántas jovencitas, cuántas mujeres se han beneficiado de este programa? Hasta hoy tenemos como 12 que se han beneficiado y quiero decir que para el programa de, para madres y familias, sí es gratis. Uh -huh. Siempre y cuando estén embarazadas o tengan un niño menor de 13 meses. O sea, para mujeres embarazadas y con niños es completamente gratis. Sí. Tienen su vivienda, les dan su comida, les dan tratamiento, rehabilitación. Sí. Eh, ¿Para cuánto espacio tienen más, para más mujeres? Tenemos espacio hasta 11 muchachas. ¿Todavía está completo? No. No, todavía no. sí. Es so, todavía estamos um, dándoles la oportunidad de que llamen y que pidan ayuda y, uh -huh. you know, si se sienten que ya es tiempo, si se sienten um, listas, so... Yeah. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto de las drogas en los menores, en los, en el feto del bebé, en los bebés? El impacto es muy grande también, porque cuando uno está usando, um, más que nada, si a alguien lo reporta que está usando, claro, BASI-PS, que es este servicios de niños, protección al menor protección, y le quitan el sí, bebé. Sí, y le quitan al bebé. Pero cuando está embarazada. Cuando está embarazada, tienen tiempo para dejar de, de usar y limpiarse y aclarar eso poquito del feto. So, ya o cuando sea, está más... Pero bien. hay manera de pronto de limpiar el organismo para que el bebé salga bien. Sí. Si lo hacen a tiempo. Si lo hacen a tiempo, sí. Claro. Okay. Y entonces, uh -huh. ¿qué casos has visto? ¿Cómo has logrado tú que, que mujeres que tienen una vida de pronto difícil, que han consumido droga o alcohol por mucho tiempo, cuál ha sido el éxito de este programa? Uh, como le digo, yo soy una uh -huh. de, de las personas exitosas, pero hay muchas que, um, que han sido muy exitosas, especialmente tienen su trabajo, tienen sus niños para atrás, este todavía siguen limpias, todavía siguen yendo a las juntas con su madrina y cuáles son las etapas de este programa. Primero es tener el interés de hacerlo, claro. Y cuáles son las etapas de tratamiento que tiene este programa. Okay, so primero es querer hacerlo, llamar uh -huh. y hacer una cita y si dices ya quiero ir ya te ponemos en la lista y te hacen una cita. La segunda, te dan dos semanas para que tengas, para que tengas preparándote mentalmente y uh -huh. todo, y para que hagan tu plan de tratamiento con tu consejera. Y es más, tenemos um, grupos bilingües y una consejera bilingüe. Eso es súper importante. Sí, sí. Queremos meter más latinas y este, um, darles la ayuda, porque sabemos que hay muchas latinas uh -huh. que no piden ayuda. Y tal vez por miedo o tal vez porque no, no han de saber que existen estos programas bilingües. ¿so? En este momento, ¿cuántas latinas tienes? Me dices que tienes 11, como 12 mujeres. Creo ¿Hay algunas que, latinas? Sí, hay como tres latinas. ¿no? Tres latinas. Entonces uh -huh. es para enfocar a mujeres latinas que tienen esta clase de problema. ¿Y los niños, dónde los dejan? ¿Se los cuidan ahí? Oh, sí, ah, cuando tienen menos de 5 años que no van a la escuela, este, se pueden quedar allí. Y siempre y cuando, si son un poquito mayor que ya van a la escuela, pueden hacer arreglos porque es un poco más difícil este, llevarlos a la escuela y todo eso, pero se puede arreglar también. Se puede hacer. Sí. Y esto es completamente gratis. No tiene ningún costo. Completamente gratis. Eh, Tienen que ser recientes los Estados Unidos. No, Ustedes, no importa. O sea, que, no importa que no. no tengan papeles, que tengan papeles. No. No importa. No importa. No estamos aquí para. Um, preguntarles Exactamente. absolutamente nada nomás para ayudarles so. ¿qué hubiera sido si tú no hubieras encontrado este programa a tiempo en tu vida? Más que nada yo todavía estuviera perdida y um, disculpe tranquila um, perdida o en la tumba <laughs> sí ¿cómo llegaste a este programa? ¿una amiga eh, lo viste? ¿cómo hiciste para llegar a llanos? Um, pues la primera vez, como le dije, la primera vez me mandó al juez porque me encarcelaron y, este, um, era programa o cárcel. So, dije, ok, voy a darle chance al programa y Dios quiera y me ayude. Y sí me ayudó como por nueve meses después de que salí, pero luego... Um, Recaíste. Exactamente. Uh -huh. Recaí, cualquier cosa, excusa o no, este, volví a recaer. Y duré como... Un año y medio por ahí para volver a, a decidir y decir, ¿Y ¿qué hasta te hizo aquí? a ti volver a decir esta vez si sí voy a hacerlo? ¿Qué tuviste que pensar de pronto el amor por tus hijos? ¿Qué tuviste que pensar? Um, pues claro, el amor de mis hijos siempre ha estado aquí y esa es una de las, las excusas o la razón mía de que yo seguía usando, porque no los puedo ver o no puedo estar con ellos, uh -huh. X cosa. Y la razón que yo me decidí esta vez fue porque me encontraba a um, cinco meses embarazada y no quería que me volvieran a quitar la niña o el bebé y sufrir otra adoptación. hoy ya tienes um, a tu niña contigo? Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a ese programa. Y al de programa James. de Chávez también. Sí. Ok. ¿Y cu cuáles son tus metas entonces ahora? Uh, mis metas tengo me propon, me pongo metas chiquitas para poderlas a completar porque uh -huh. si me pongo metas grandes claro que nunca uh -huh. voy a llegar verdad uh -huh. este hasta ahorita pues mi que se va a cerrar ya para este mes eso uh -huh. es mi gran meta y seguir trabajando y seguir este en la comunidad y You know, uh -huh. Enseñándole a las personas que somos. Exacto. ¿Qué mensaje tienes para las mujeres jóvenes con hijos que tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, que de pronto dicen que no pueden salir de esa vida? ¿Cuál es el, el mensaje que tú tienes para esas mujeres? El mensaje que les quiero dar es que sí se puede. Sí se puede siempre y siempre cuando haya voluntad, you know, propia voluntad, y que de veras ver quieras cambiar. Y si lo haces por tus hijos no no lo, no lo podrás lograr al 100% porque lo tienes que hacer por ti misma. Uh -huh. Porque más que nada te tienes que querer a ti misma para poder querer a alguien más, ¿verdad? ¿Tú cuentas so, con el apoyo de tu familia? ¿Tu familia te ayudó en, en esto? Gracias a Dios, este, sí. Um, sí tengo mi familia conmigo y gracias a Dios sí me volvieron a apoyar porque cuando yo estaba usando los dejo de hablar dejo de recibir sus llamadas y todo uh -huh. me pierdo uh -huh. y gracias a Dios que mi hermana um, la más grande es mi um, my strong support que okay, yeah. un gran apoyo para sí ti. un gran apoyo y ella y su esposo son. Entonces, este programa ha sido la bendición para ti, así como va a ser para muchas mujeres. Sí. Tienen varias etapas, se necesita solamente verdadero deseo de cambio y que se está destrozando una vida si no se toman las medidas necesarias, tanto sí. la vida de un bebé como la vida de los niñitos eh, sí. mayores. Eh, ¿Qué, qué tendrías que decir acerca de estos programas de Llanos y cómo ha cambiado la vida de, vario, de varios seres humanos? Nosotros servimos a 3,000 personas al año. Y muchas personas salen con beneficios de ahí, um, vivir una vida normal, regresar a sus trabajos. Como Marta dijo, las familias se vuelven a, a envolver en la vida de ellos, y porque muchas personas, cuando están usando, las familias los separan, no quieren verlos. Y cuando salen de Chanes, um, las familias están más unidas con ellos porque también ellos tienen un programa, tenemos un programa uh, donde las familias pueden participar. Uh -huh. Entonces, ¿Cuál es el porcentaje como que reincidan otra vez? O sea, una vez van a llanos, eh, casi el 50% no reincide. o ¿Cuál es el porcentaje más o menos? Um, el porcentaje... Uh, La mayoría de gente no reincide en su drogadicción y alcoholismo, básicamente, ni en sus drogas. Muchas veces sí. Uh -huh. eh, depende, depende si, si las personas no, no están tomando muy en serio su programa, uh -huh. van a regresar. Pero ese es un mínimo porcentaje, pero, pero la mayoría se queda limpia. Yo diría que la mayoría de las personas tratan de continuar su vida uh, sin droga, uh -huh. pero también tiene que ser un esfuerzo propio uh -huh. para, para, para mantenerse. Y, Entonces, y, ustedes tienen la consejería, la desintoxicación, dan sí. apoyo también a las familias? También las familias vienen para participar, para tener más educación, cómo ayudar a sus seres queridos. Y, y eso es un, una gran parte de chanes que uh -huh. de integrar a las familias para que estén más educadas. Tienen oficiales bilingües, ¿verdad? Tenemos bilingües. personal bilingüe, sí. Y, y siempre pueden llamar a cualquier hora y alguien va a contestar el teléfono. El teléfono es nuevamente 831-462-1060 para que nuestros televidentes puedan saber de este Correcto. programa. ¿Han ayudado como a 3,000 personas cada año, me comentan? Cada año ese es el porcentaje más o menos que, que de personas que vienen a que los miren, programas. ¿Qué miren más, son hombres o mujeres? ¿Qué podría decir usted? Um, yo diría que es casi 50, 50 y 50 50 y 50. Yeah. Ok, bueno, algo más que quieras decir acerca de, de ese programa. ¿Hace cuánto está este programa? No me dijiste, hace muy poco, ¿verdad? Um, el programa para madres para y madres. familias, uh -huh. sí, uh, tiene uh, menos de un año, pero el programa que es Janice Perinatal ya tiene uh, bastantes años, uh -huh. casi más de uh -huh. 10 años. So. Y sí. es gratuito. Para los y demás programas tienen que pagar una mínima cantidad, ¿verdad? ¿Hay algún seguro que puedan utilizar o, o de acuerdo al, al ingreso de la persona le, le ayudan? Hay um, de acuerdo al ingreso de la persona, también acep aceptamos aseguranzas. Uh -huh. um, en la clínica de metodona aceptamos medical y, y, y pagos privados. Uh -huh. En los otros programas de IANES uh, depende de, de su aseguranza y depende de, de su ingresos también. ¿Cuál es el porcentaje de latinos de los tres mil clientes que ustedes ven al año básicamente aproximadamente? el porcentaje de los latinos um, la mitad yo más diría o menos? que, yo diría que quizás como un quizás eh, ya tal vez menos que la mitad uh -huh. porque cuál la concepción de pronto en su experiencia de los latinos, los latinos de pronto tienen miedo a buscar ayuda y deciden refugiarse sí. en sí mismos, cuál es de pronto su experiencia Uh, el miedo yo creo que es más sobre, ¿qué dirías tú, Marta? Sí, yo diría que más que nada um, sí es miedo uh -huh. y que uno de latino um, es más privado en sus cosas uh -huh. y dice, you know, like, oh, voy a salir, voy a salir adelante, voy a salir de esta. Pero la cosa es que no sales, te sigues uh -huh. involucrando más y más y más. So, uh -huh. yo, yo diría, de mi experiencia, es miedo. O sea que queremos que este programa uh -huh. ayude a que más latinos reciban ayuda. Sí. Muchas gracias uh -huh. a Marta y a Vicky por la información tan, tan apropiada para nuestros televidentes. Y ya regresamos gracias. aquí en Latinos al Día. Continuamos aquí con Latinos al día. Durante la tercera parte del programa hablaremos sobre una joven escritora latina, Yesenia Cardona Müller, que a pesar de los obstáculos que encontró para escribir un libro, La leyenda de la princesa dorada, sale adelante, publica su libro y cumple uno de los sueños más grandes de su vida. Es un ejemplo de superación y perseverancia para la comunidad latina de la Costa Central. Bienvenida, Yesenia Cardona. Muchas gracias. Müller. Muchas gracias. Es de verdad eh, un orgullo saber que una latina está haciendo historia a pesar de obstáculos. Cuéntanos, eh, desde muy pequeña tenías un sueño escribir un libro. ¿Cómo fue esa idea de plasmar este libro? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme en tu programa. Muchas gracias. Y sí, mira, desde pequeña siempre tuve la ilusión de escribir. Uh, sí, mi foco fue el cuento, la literatura hispana. Admiraba mucho, mucho a muchos escritores la, la literatura. Hispana es rica en escritores. ¿A quién admiras tú? ¿A qué Gabriel explicar? García Márquez, okay. Isabel Allende, uh -huh. todos son unas exposiciones muy buenas del género latino, de la narración, el cuento, y siempre yo soñaba con escribir, me encantaba la poesía, la novela, escribí muchos ensayos en el ámbito académico, uh, por los que fui... Y era tu sueño, uh -huh. tú dijiste, desde que eras chiquita, sí. voy a escribir voy mi a libro. Escribir. Voy desde a escribir. ¿Desde que tenías, Ten... cuántos años, como 12, 13, Yo diría desde los cinco añitos. ¿Sí? <laughs> sí, desde chiquita le decía a mi mamá, yo voy a ser escritora y recuerdo que mi mamá decía, no, los escritores no se ganan, bueno, sí. <laughs> tienes que ser algo. Y yo decía, pero qué más rico que poder escribir. Uh -huh. me, me encantan los clásicos, El Quijote eh, sigue siendo uno de mis libros favoritos. Uh -huh. Y siempre supe, siempre era algo que me gustaba, uh, gané muchos premios por ensayo, por poesía y yo sabía que eso era lo que quería. Estudié filosofía y traté de otras uh -huh. co cosas, pero siempre en el corazón. Naciste en Puerto Rico, ¿verdad? Nací, y crecí en Puerto, en Puerto Rico. Rico. Sí, nací, crecí en okay. Puerto Rico, pero siempre tenía en mi corazón eh, que escribir una historia para darme a conocer como escritora. La leyenda de la princesa dorada. Sí. Entonces, ¿cuánto tardaste en escribir este este libro? Me tardé más o menos tres años, yo diría más que menos, porque eh, empezó como una historia para mis hijos y. Fue mutando, como uh -huh. que dije: Bueno, esto me gusta, este, este, este personaje, me gusta la narración, me gusta lo que se llama el antihéroe, los antagonistas, porque creo que no han sido muy explorados y uh -huh. me gusta mucho el género de fantasía. Y de allí empezó a. a a evolucionar esta historia hacerse más concreta Pero en cómo hacer es madre de tres hijos verdad Tengo combinas tres hijos? madre de sí. tres hijos eres bailarina de belly dancing sí. o sea uh -huh. cómo cómo uh -huh. combinas todo eso para, para bueno hacer? yo creo que todos tenemos que darnos tiempo y dedicarnos a nuestras pasiones porque no si no se apagan uh -huh. si no se apagan es difícil pero hay que tener la motivación y la dedicación porque son parte de lo que somos si no perecemos. Uh -huh. en, en cierta manera nuestra alma se apaga. Uh -huh. Nos ponemos un poquito entumecidos uh, y ¿En es una rutina. cuando mientras estabas criando tus hijos, escribías de sí. noche, escribías durante tres Escribía años. De escribías de noche, me quedaba, este, tenía que todo el mundo en la cama, empezaba, sacaba los días desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y le dedicaba y enseguida y durante tres años este, estuve en eso. ¿Y contaste con el apoyo de una casa que te dijera, te vamos a ayudar o siempre fue...? No. ¿Cómo, cómo fue no. Ese, esos obstáculos complicados? Desafortunadamente... Eh, bueno, por lo menos en mi experiencia, los latinos lo tenemos un poquito más fuerte cuando queremos hacer cualquier cosa aquí, por el hecho de que si estás escribiendo, estás escribiendo en español y ya te dicen, oh, bueno, ese no es, no es nuestro mercado. Se me hizo muy difícil poder encontrar una un agente que me llevara a las casas publicitarias porque dice, bueno, no tratamos con nada de español. Igual muchas de ellas dicen, bueno. Cuál es tu agente? Pero si no encuentra la gente que te diga en, que te acepte un manuscrito en español, estás en desventaja. Entonces de ¿no los obstáculos de la lengua, porque era en sí, español. Porque no querían representarte. No, no. Y mira, a pesar de que hay muchos latinos aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, eh, no lo ven como un mercado. Como que yo digo, bueno, y nosotros escribimos. ¿Por qué? Porque este, dicen que los latinos no leen. Bueno. Yo sí escuché eso. Me dijeron, mira, no es nuestro mercado. No creo que inviertan en, en libros. No creo que lean. Y yo me quedé así, como quien dice. Sí. Okay. <laughs> Para mí fue un shock, okay. porque yo dije, bueno, yo leo, no tan solo eso. Yo soy bilingüe. Yo puedo uh -huh. leer español y en inglés. Y yo conozco toda mayoría de todos mis amigos latinos. Todos leen. Uh -huh. Les uh -huh. encanta la lectura. O sea que es hay también una como que unos prejuicios ya sí. que están establecidos. Fue que como te un balde de agua todo eso, pero tú seguiste sí, adelante y dices, sí. voy a hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y de allí seguí, dije, bueno, empecé a buscar compañías que ayuden a los uh, independent writers, a los escritores independientes, y de allí dije, bueno, yo lo voy a hacer. Me hablé con algunos maestros de, um, de español, muchas personas que ya habían tenido la experiencia de publicar ellos uh -huh. mismos, y me dijeron, hazlo, hazlo. Porque te van a cerrar muchas puertas, pero no hay una puerta más grande que la que tú te abras. Uh -huh. Y me dio miedo, me dio miedo y lo estuve pensando y lo estuve pensando, y, pero me dije a mí misma, sabes qué, yo tengo fe en mi historia, tengo fe en mi trabajo, tengo fe en mi estilo y lo hice y lo hice. Así en que tres años, a los tres años lo culminaste. Sí. Y, y me tardé un año más en toda la cuestión corrección. de la pro, de la corrección, producción, llevarlo a que esté completamente okay. sólido publicado está en mis manos. Ahorita, Mesudito, en la, sí. La foto, en la foto eh, se piensa que eres tú. Es alguien muy cercano a ti. Sí. Eh, la foto es de mi sobrina Paula, que es okay. muy especial para mí. Okay. Um, yo la quiero muchísimo y pienso que ella es bellísima. Y también porque se parece a mí. No okay. tenía una foto así um, de mí cuando niña que sí. estuviera así, pero la foto me encantó. O sea que el libro salió al mercado hace dos semanas. Salió un poquito, bueno, sí porque tuve algunos problemas que tenía unas correcciones. Uh -huh. El programa que usé, la publicadora, um, ellos tienen un formato en inglés uh -huh. y yo hacía mis ediciones y las pasaba y no llegaban las correcciones, uh -huh. así que tuve que someter el, el manuscrito varias veces. Finalmente, ya está, se pueden conseguir en, en librerías locales, se puede pedir por internet, lo tienen en aquí en o sea Santa Cruz hace Club. menos de un mes hace sí. menos de un mes está sí, hace menos la, leyenda sí. de la, la leyenda de la princesa ¿en qué te inspiraste Dorada? para escribir este libro? Yo me inspiré en muchas de las cosas que, que suceden pero en la lucha eterna del bien y el mal porque las personas cuando ven el el tema del bien y el mal tienen que estar presentes de cuáles son las decisiones que ellos van a tomar en respecto a ese tema Muchas veces vemos las cosas desde. Es un libro que peor. trata el bien y el mal, siempre sí. existen inherentes sí. en el ser humano. Sí, son inherentes en el ser humano, pero yo lo que estoy exponiendo aquí particularmente es como algunas veces no, no tenemos ninguna razón por hacer malo, solamente lo, lo hacemos porque queremos, sin importar las consecuencias, pero también enseño que hay consecuencias de todas las acciones, buenas o malas. Uh -huh. Y es importante que las personas lean y estén al tanto. De, de esos conceptos, porque uh -huh. ya casi la gente no, no, lo, no se siente, uh -huh. dice, bueno... He tenido la oportunidad de leerlo, lo comencé uh -huh, a leer, uh -huh. y lo comparo mucho, bueno, Harry Potter, uh -huh. pero son personajes mágicos, sí. o sea, les das mucho colorido, sí. le das eh, muy buena caracterización de cada personaje. Gracias. ¿Has pensado que eventualmente esto, como es tan colorido de cada personaje, podrá llevarse a la pantalla grande? ¿Escribiste de pronto con base en eso también? Bueno, no, porque, bueno, yo lo quería así colorido y un mundo de magia para que la historia fuera más plausible, y, pero lo he pensado más, ya que la gente cuando lo lee se emociona, ¡ay, que lo podría ver! Y dije, oye, sí, ¿sabes? Estaría estupendo, sería fantástico para mí, sería un honor inmenso. Uh -huh. Y sé que van a haber algunas comparaciones en el género de la ficción, pero a mí está bien, porque... La gente, hay un género, y siempre en todos los géneros hay unas cosas que son más o menos similares. Si puedas decirnos, sin darnos sí. absolutamente todo, ¿de qué se trata un poquito el libro? El libro es la historia de este personaje llamado Coren. Es una niña bellísima que entra al servicio real del mundo mítico de banda, y allí vemos cómo ella evoluciona, cómo ella conoce a un hombre del cual se enamora en cierto punto, y son las pasiones que ella descubre. Uh -huh. ¿Luchas internas las luchas del bien y del mal, ¿Hacer pasión, lo bueno, es que hacer lo es, malo? Exacto, Como, porque yo pienso que más hoy en día todas esas decisiones llegan antes, llegan muy temprano, en la adolescencia estas decisiones formativas son cuando suceden, cuando somos bien, la, dependiendo de la madurez de las personas, ahí es que van a tomar la decisión y yo espero que esto sienta al lector como que diga, ok oh, okay, mira, estas decisiones sí pasaron, me estará pasando algo similar. Pero, ¿O cosas malas? ¿Consecuencias? Cosas, sí. Buenas consecuencias, o sea, sí. es el resultado de tus decisiones. Sí. Es correcto, es correcto. Y también es un poquito basado en filosofía, yo estudio filosofía y quiero exponer los temas porque siempre la filosofía siempre se piensa, es el, el estudio olvidado, interno, sí. uh -huh. el, el estudio interno y quiero que la gente pues piense. Uh -huh. Como que una exploración interna, como, uy, si sí, yo pensé esto, tal vez. <laughs> ¿En el libro se plasma <laughs> algo de tu vida personal? O? Bueno, yo no puedo negar que, que hay algo de mí aquí, pero no al extremo, porque obvio tengo la, la libertad de escribir es lo que me dé la gana. ¿verdad? Sí, okay. es mucha ficción y cuando uno está escribiendo tú dices, voy a empujar este límite, a ver dónde llego este personaje, a dónde llega la historia o vamos a ver qué pasa. Es como, vamos a empujar un poquito más. ¿Qué puede aguantar el lector? ¿Qué puedo aguantar yo? ¿Qué puede aguantar el personaje? Y yo creo que funciona bastante, y bueno, funciona perfecto, porque así las personas están bien apegadas al personaje, a su lucha interna, a las pasiones, y entonces cuando las decisiones salen a la luz, ahí es como que, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <laughs> sí. Um, y eso más bien es la historia de este personaje que está evolucionando, que está... Viviendo, sintiendo y cómo llega finalmente a tomar sus decisiones. Uh -huh. Ok, la leyenda de la princesa. La leyenda Dorada. de la princesa adorada. Ok, y entonces hablamos de los obstáculos, de los retos. Eh, uh -huh. ¿No contaste con mucho apoyo al comienzo? Ninguno. <laughs> o sea, él, tuve el apoyo de, de, de mi esposo, que siempre está, me dice: bueno, si tienes que escribir, tienes que hacer algo, tienes que hacerlo. Pero. El proceso de la escritura es, es bien solitario. ¿Y cuáles son tus metas después de haber escrito este libro? Yo quiero que este libro se promueva, yo quiero que este libro se lea, que la gente conozca la historia. Estoy trabajando en el segundo tomo, que es la continuación de la historia. Quiero que sea una pieza de la literatura hispana. Si se llega al, al cine, para mí sería fantástico, porque quiero, es otra faceta de la historia. Um, y si en alguna oportunidad llega a cambiar la vida de alguien, uh -huh. que esté en un, en un momento un adolescente, una persona que esté en un momento de tumulto y gracias a una lectura puede encontrar una verdad dentro de sí, decir, ¿sabes qué? Yo debo tomar la decisión adecuada porque van a haber consecuencias. Si yo llego a tocar a una persona, cambiarlos para que digan, ¿sabes qué? Hay cosas que, que traen poder y son fáciles, pero las consecuencias son peores. Que haberse aguantado. Y sobre todo en un mundo que vivimos en, llenos de violencia, uh -huh. de cuestiones sí. bien violentas. Sí. Entonces, si una decisión, las decisiones correctas se llevan a actos correctos, entonces uh -huh. la, la idea de pronto es modificación de conductas, de pronto de jóvenes, de pronto de, del ser humano, que es un sí. poquito más consciente de sus actos. Sí, y yo, mira, yo tengo la idea de que la literatura, la, la lectura ennoblece, la lectura no hace. Mejor porque pensamos, nos enseña a pensar, nos enseña a digerir una historia, un cuento, un personaje, una acción, nos enseña. ¿Por qué es tan importante desde que los niños son bien pequeñitos leerles? Sí, pero no es para niños. No, no, no. no, 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 no. Pero haremos un poquito de la importancia de, de pronto sí. de, la, de la lectura, ¿no? De, de, ¿tus, tus niños leen, tú les lees a tus niños. Sí, les yo les leo a mis niños, yo les leo en, en español, les leo en inglés. Um, en mi casa la lectura es bien importante, uh -huh. porque, y para mí, yo me encanta leer y yo creo que también es el ejemplo que nos ven a mí y a mi esposo, nos ven leyendo, hay muchos libros por toda la casa, yo, ellos saben que apreciamos la lectura y yo creo que eso, cuando ellos ven, ellos emulan, ellos quieren claro, hacer lo mismo, ejemplo, seguir, seguir el, ejemplo. el ejemplo y es muy importante porque eso es lo que les va a dar a ellos el amor de la lectura, de que van descubriendo los libros, las historias que quieren conocer. Pero empieza en el hogar, todo sí. empieza en el hogar, la lectura, todo, todo. Ok, no es un libro para niños, la no poesía ahora, es, es un libro no. para adultos, sí. con un mensaje de tomar las decisiones correctas y, uh -huh. y es, es ficticio, con personajes muy mágicos y coloridos. Sí, sí, sí. Uh, pero definitivamente empezó <laughs> para ser para niños, porque esa era la idea que tuve originalmente. ¿Un cuento para, para tus hijos? Sí, para mis hijos. Dije, hoy oh, le voy a hacer un cuento estupendo, pero me metí yo más en el cuento. Como adulto, para decir, ¿sabes qué? No tenemos libros de fantasía que ubiquen estos temas porque es más, más emocional, más psicológico. ¿Tú leíste Harry Potter? Sí, lo he leído. Ok. ¿Y te gusta? ¿Tú comparas tu lectura en español o cómo harías un análisis? ¿Es mm. completamente diferente? ¿Qué, es, ¿Qué sensación te da? Bueno, son similares en el hecho de que hay magia. Uh -huh. O sea, es un mundo mágico y, y todo el mundo tiene magia, hay dragones y hay mit mitología. Um, pero nunca tomaste Harry Potter como, como no, base para escribir tu libro. No, uh, me encanta Harry Potter, uh -huh. pero yo creo que el estilo de ella y el mío son diferentes porque yo uh -huh. me enfoqué más en el estilo nar nar narrativo de los libros de antaño. Es un cuento simple pero muy eficiente en su narrativa. Y, o sea, a mí me gusta Harry Potter, pero era es más para adolescentes, uh -huh. es como para young adults. Este libro, para yo adultos. lo quiero que sea más para adulto. Y hay más emoción, hay más um, exploración en los personajes que en el de Harry Potter. Porque había un personaje principal y, y cada cual eran sucesos, sucesos, pero este es más la evolución completa uh -huh. de un personaje. Y en eso qué, creo qué, que. Es ¿Qué la te diferencia. hizo a ti de pronto, después de tantos obstáculos que te decían que no te publicaran, que no sé qué, después de tres años, que te hizo a ti decir, bueno, sí si lo voy a hacer? Soy una latina perseverante. ¿Qué que te hizo a ti tomar esa decisión de, de proseguir a pesar de, de tantos obstáculos que, que tú llevabas? Bueno, porque yo tengo fe en mi trabajo y tengo fe en nosotros los latinos. O sea, si, si nosotros tuviéramos esa actitud, no habríamos hecho nada. Aquí en Estados Unidos somos muchos latinos. Yo sé que somos educados y que leemos. Y yo tengo fe en mi trabajo. Sé que una vez empiece a correr la voz, que la gente lo empiece a leer, lo, la gente va a compartir la historia, les va a gustar. Y va a hablar por sí solo. Hasta ahora los que lo han leído les ha gustado. Y yo, yo tengo fe en mi trabajo y yo tengo fe en la comunidad latina. Yo sé que nosotros los latinos somos educados, leemos. Entonces te cumplió el señor de que tenías cinco anitos de edad. Sí. Que dijiste, yo sí. quiero escribir un libro. Sí. Y tu idea es eh, sí. continuar con la segunda sí. serie de, de La Princesa. Mi ¿Tienes meta. algún nombre para el próximo libro? Bueno, no, porque va a ser la leyenda de la. Princesa Dorada, segundo, segundo libro. libro, va a ser muy sencillo en ese sentido, pero mi meta es ser una escritora reconocida, pero no tan solo una, una escritora reconocida, pero una escritora hispana, latina, nacida en el mundo latino, de habla española uh -huh. y reconocida. ¿Cuál es el mensaje para las jóvenes latinas o no tan jóvenes que escriben, que les gusta escribir, que ven obstáculos? ¿Qué, qué mensaje tú les das a esas mujeres? No se rindan. No se rindan, es su pasión, si sí, es algo que llevan adentro, que, que llevan muy cerca, que es una visión que tienen, que lo, que lo lleven adelante, que sigan escribiendo, la escritura es muy buena para el interior, para el exterior, y, y es algo que es magnífico compartir con los demás, porque las experiencias que vivimos, nuestros relatos, nuestras narraciones, es para todo. Entonces el obstáculo no es que yo trabajo, tengo hijos y tú también eres bailarina de, de Belly uh -huh. Dancing. Uh -huh. Entonces el mensaje es, se puede sacar tiempo para todo. Sí. Es difícil. No no, estoy, no voy a decir no. Sí, fue súper fácil. No, es difícil. Pero tenemos que seguir nuestras pasiones, hacerlo porque es lo que nos hace como personas, lo que nos uh -huh. hace como seres humanos y como así una vez que estemos, ya que yo esté reconocida, yo voy a hacer el ejemplo de decirles saben qué. Se puede. Uh -huh. Tú puedes ser madre, puedes eh, tener una carrera, puedes ser profesional y, se, y estar feliz, estar contenta y satisfecha con, con lo que hace. Podríamos decir que uno de los días más felices de tu vida es cuando estabas ya firmando, entregando tus libros sí, en la. Sí, sabes la que fue una experiencia maravillosa porque es como la combinación de tu trabajo. Aquí está, está sólido, alguien lo está comprando, lo estoy dedicando, alguien va a disfrutar de la historia. Es, es casi indescriptible. Yesenia, pues qué historia tan increíble. Te deseo muchísimos éxitos en Gracias. tu libro, La Princesa Gracias. de la Leyenda Dorada. Lo seguiré leyendo y Gracias. lo seguiré deleitando. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias. Le agradecemos también su sintonía. Latinos al día, un programa de televisión comunitaria del condado de Santa Cruz. Que tenga muy buen día.